Las Diablas de Independiente se pusieron al día con un empate. Las Chicas de Independiente de Avellaneda disputaron el encuentro pendiente por la segunda fecha del torneo clausura femenino ante Ferrocarril Oeste. Fue empate 1-1 con gol de Yara Almada. Los goles llegaron en el segundo tiempo. A los 15 minutos se puso en ventaja la visita, pero a los 22 minutos pudo empatarlo Independiente. Fue Yara Almada de cabeza quien conectó un centro de Brenda Varela. El equipo de Pablo Goglino formó con Florencia Chiribelo, Martina Borgna, Yara Almada, Florencia Silva, Andrea López, Estefanía Gauto, Oriana Buscalia, Risa Romero, Gisela Alves, Naila Gallo y Belén Abreu. Fueron suplentes Morena Ochonga, Nuria Martínez, Fermina Franco, Pía Álvarez, Camila Ochoa, Juliana Franco, Valentina Barroso, Luciana Verón Sima y Brenda Varela. Con este nuevo empate, las Diablas suman 19 puntos, ubicándose séptimas en la tabla de posiciones, con 5 victorias, 4 igualdades y 4 caídas. Anotaron 17 goles y recibieron la misma cantidad. La próxima fecha será la 14ª y enfrentarán a Newell's Old Boys en Rosario, el domingo a las 15 horas. Redactó Emiliano Penelas, la voz de Daniel Galotto, para La Caldera del Diablo e Independiente, el gran campeón.